Hola, soy Vito. Estamos aquí con Luna. ¿Veas? Vamos a planear lo que va a ser el mod para ella, ¿vale? ¿Cómo estás? Aquí, aguantando el fresquillo, frío, pero ¿verdad? Muy contenta. Cuénteme un poquito, ¿qué es lo que te gustaría que tenga tu PC? Bueno, soy una persona muy indecisa. Me gustaría muchísimas cosas. Creo que me decantaría más sobre un PC en plan robótico, Transformers o un juego que me gusta mucho, que es Metroid Prime. Creo que quedaría muy chulo. Bueno, justamente los temas que te acabo de decir, los que más me gustan, no tienen los colores que yo diría que son mis favoritos, que es el blanco, el azul y el violeta. Creo que esos tres colores juntos me quedan muy bien y pueden quedar bastante chulos. ¿Tienes alguna manera, alguna forma, por ejemplo, de que te monte alguna pieza? Por ejemplo, en caso, ¿vale? En el caso de Cheto, como pudiste ver, la gráfica de él está de una manera orientada de esta manera. ¿Es indiferente? Me es bastante indiferente. Bueno, Luna, muchas gracias. Yo creo que tengo todo y nos verán. ¿Te has hecho una idea más o menos de lo que... No, pero lo planeamos. Y ahora que ya conocemos las preferencias de Luna y su fascinación por los Transformers, vamos a ver qué va a llevar su pieza maestra de Transformers. Lo primero que sale por aquí es una GeForce GTX 1080. Que cómo nos gusta la 1080, qué número más bonito, cómo nos gusta, de verdad. Y aquí tenemos nuestra 1080, que viene como siempre con el sistema Aura, que puedes modificar desde el PC. ¡Genial! Para una experiencia VR, y no puede faltar tampoco una motherboard super guay, una Maximus 9 Hero. Vamos a abrirlo un poquito. Es que tenía que verla. ¡Qué bonito es todo! Mira, mira qué cantidad de USB. Es una placa muy angular, muy bonita y muy elegante, la verdad. ¿Qué nos viene por ahora? ¡Oh, un corazoncito! ¡Un i7! ¡Oh, esto nunca puede faltar! Mira, mira qué preciosita, qué bonito. Fíjate que viene con la clásica refrigeración. Y aquí tenemos nuestra galletita bonita. Y por supuesto, la RAM nunca puede faltar. Y tampoco memoria. Y tampoco nos puede faltar un flash para instalar nuestro sistema. Luna, ¿estás preparada para una obra maestra? Vito, te toca. ¡Wow! Muchas gracias, Cheto, por brindarme el paso. Vamos a explicar un poquitito lo que vamos a hacer en esta Sherpa GT. Acá. Le vamos a quitar lo que es el frontal. Vamos a dejar un frontal completamente pulido, efecto circuitería, tanto el frontal como el techo como el interior. Como a Luna le mola el rollo Transformer, robótico, tal, le vamos a poner un buen logo, va a ser un poco sorpresa. Le vamos a hacer también un techo completamente nuevo, limpio. Y después por este lado, ¿vale? Realizaremos una ventana nueva, por lo cual, Cheto, ven, por favor, hazme los honores. Hombre, por supuesto, siempre es un honor. No mola, tío. Tiene que estar descubierto. Así que nada, bienvenidos al concurso anual de lanzamiento de tapas de ordenador. Primer concursante, yo. Vamos. ¡Gracias, mamá! ¡Gracias! En el interior realizaremos un poquito de limpieza, limpiaremos un poquito el tema del interior, haremos un interior un poquito más limpio. Ella no va a usar ninguna lectora de CD ni nada, por lo cual, vaya, esta cosa que no sirve vale para nada, vamos a quitarlo fuera. Y claro, como no podría faltar de mi mano, un poquito el tema de la refrigeración líquida, ¿vale? En este caso no utilizaremos lo que es el tema de tubo rígido, usaremos tubo flexible, por lo cual pondremos un radiador por la parte de aquí atrás y tendremos un poquito de tubos por aquí dentro, lo que es el tema de CPU. Pues espero que les guste y a disfrutarlo.